'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. La mañana. Cope Sigüenza. Estar informado. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. De nuevo conectamos Cope Guadalajara y Cope Sigüenza en el 89.3 y 102.5 de FM si estás en esa ciudad del Doncel, cuya emisora está repleta de buenos expertos acerca de las redes sociales, cada uno en su ámbito. Diony Contreras, muy buenos días. Hola Mercedes, buenos días. Y por supuesto nuestro compañero de Cope Sigüenza, Óscar Ruiz Carranza. Buenos días. Buenos días, Mercedes. Experto será Diony, porque yo me voy adentrando poquito a poco y con mucho respeto, ¿eh? Ya te mueves tú en Facebook. Un poquito, pero más que nada por nuestros oyentes, para que tengan ahí nuestros audios también. Lo que pasa es que hoy vamos a tratar esas redes sociales, internet, para una búsqueda de empleo y sobre todo para esas ofertas que nos pueden llover en nuestro correo y hay que saber detectar como fraudulentas. Con lo cual vamos a dejarnos hoy acompañar de un experto en ciberseguridad. No es otro que Marcos Gómez, subdirector de INTECO, del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. Marcos, muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Bueno, pues efectivamente hablamos de empleo, sobre todo de este tiempo, Diony, ¿verdad?, de desempleo. E intentamos con esta sección, Diony, ayudar a muchos de los oyentes que estén en esos visos de encontrar un puesto de trabajo. Y a veces nos dejamos llevar por ofertas porque a la desesperada nos agarramos a cualquiera. Pues así es. Además, últimamente, jugando un poco, yo creo, ahora nos lo dirá Marcos, con la desesperación de la gente, pues muchísima gente ha caído en la trampa de entrar en ofertas fraudulentas que difícilmente sabemos reconocerlo. Yo creo que una de las primeras preguntas que le tenemos, que es obligada y le tenemos que hacer a Marcos, es cómo podemos reconocer las ofertas fraudulentas que circulan por la red. Bueno, pues la primera recomendación que os damos desde INTECO es utilizar el sentido común, porque en casi todas ellas van a utilizar algún tipo de gancho. Lo que los ciberdelincuentes utilizan es la ingeniería social, el hacernos creer algo para obtener a su vez algo a cambio, y nos van a pedir siempre algo, nos van a pedir algún tipo de dato personal, credencial, un currículum, o incluso, como viene siendo más habitual, nos van a pedir que adelantemos un dinero en concepto de impuestos o en concepto de adelantos si el trabajo es fuera de España, de extranjero, o por ejemplo si es trabajar desde casa haciendo tareas manuales, pues para recibir el material con el que vamos a hacer esas tareas manuales. E incluso también nos podemos encontrar, como ya es habitual, estafas piramidales en las cuales tienes que invertir parte de tu dinero al principio para poder obtener luego un beneficio. En cualquiera de ellos nos van a pedir algo a cambio y, como siempre, la forma de recibirlo, la garantía de poder recibirlo, es tan baja, siendo Internet como es una red global y basada muchas veces en el anonimato, que es fácil detectarlo por ahí. Pero atienden a ese sentido común, atienden a esa falta de por ejemplo, de ingresos económicos, y por lo tanto esa necesidad nos obliga a tomarnos las cosas un poquito más en serio. Bueno, yo creo que todos tenemos experiencia de haber recibido correos electrónicos, en la bandeja de correo no deseado suele ser que dicen, hazte rico tal o trabaja desde casa. ¿Cómo se crean este tipo de ofertas que nos llegan a nosotros personalmente a nuestro correo, Marcos? Bueno, los ciberdelincuentes, hay una red bastante importante de ciberdelincuentes detrás, fabricando este tipo de ofertas, y las hacen en base a plantillas y además intentan construir direcciones de correo normalmente válidas. Pues, por ejemplo, la mía pues puede ser marcos.gomez@hotmail.com, y a partir de eso pues la de Óscar puede ser oscar.ruiz, la tuya puede ser dionisa.contreras, y con eso van fabricando ese tipo de correos en formato plantilla que van normalmente anonimizados, de modo que ni siquiera se dirigen a nosotros, hola Marcos, estás buscando un trabajo, hola Dioniso, no, directamente van, hola, estás buscando un trabajo, y aparte, pues basándose en esas plantillas y en esas direcciones de correo, lo automatizan utilizando algún servidor que hayan infectado de algún tipo de malware, algún tipo de virus informático, para tenerlo controlado y también anonimizar ese envío de correos que hacen, que a veces llegan a nuestra bandeja de correo deseado. Es una buena señal que estén ahí, eso quiere decir que nuestro filtro de spam o de carro de basura está funcionando bien, pero desde INTECO decimos que los que no entren en esa bandeja, lo que tenemos que hacer es guiarnos por estas recomendaciones de que vienen mal escritos, a veces vienen mal traducidos al castellano, vienen anonimizados, dicen que están fuera de España, nos piden datos, nos piden adelanto dinero, suelen ser los síntomas por los cuales reconocer estos correos. Y Marcos, detrás de todos estos fraudes hay empresas, hay redes, hay particulares. ¿Quiénes se mueven fraudulentamente para captarnos como víctimas de estas ofertas de empleo fraudulentas? Y además, ¿cuáles son las consecuencias de ser capturados?
Bueno, pues seguramente de esto sabe mucho más la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía o el Grupo de Delitos Temáticos de la Guardia Civil, porque en más de una ocasión han captado, han perseguido, han investigado y han finalmente capturado a redes de este tipo de ciberdelincuentes, que normalmente suelen estar bien organizados, suele haber algún tipo de mafia, bien del este, bien oriente, bien incluso al otro lado del charco, en Sudamérica. Están organizados, tienen alguna persona in situ que les ayuda a mover, digamos, este negocio fraudulento dentro de cada país, y el beneficio que obtienen es viene precisamente del perjuicio económico que causan con estas microestafas. En algunas de ellas son de más alto calado, como puede ser, por ejemplo, la captación de mulas, de muleros en Internet, que son gente que deja que sus cuentas electrónicas, sus cuentas online, reciban un dinero que ha sido estafado a un tercero, lo sacan y mediante, bueno, pues algún tipo de Western Union o similar, lo mandan a algún país, como Rumanía o como Ucrania o como similares, de modo que ese dinero queda blanqueado y ese mulero está participando en un delito, y eso es lo que buscan principalmente, ese perjuicio económico, ese dinero, para luego invertirlo en otro tipo de ciberestafas o en otro tipo de ciberdelincuencia, o ya en el mundo real, en el mundo físico. Todo esto está perseguido por la ley. La reciente revisión del Código Penal en España, y además la adhesión en 2010 de España a ese código voluntario internacional que hay de persecución del ciberdelito en todas sus modalidades, pues hace que los policías y los guardias civiles en España sepan qué perseguir y sepan a quién capturar. Lo que pasa es que a veces, bueno, pues Internet, ese anonimato, esa globalización, impide que sea tan fácil perseguirles y capturarles, y además cuando están fuera de España pues ya tienen que acudir a Europol o Interpol, lo cual, bueno, pues dificulta un poco el trasiego de la información y capturar al final a los ciberdelincuentes, pero acaban realizando operaciones importantes y capturando, mejor dicho, a los ciberdelincuentes que están detrás de estas operaciones. Creo que erais vosotros, Marcos, los que afirmabais desde Inteco que el 25% de los engaños que se producen en Internet provienen de ofertas de empleo falsas. Nos gustaría saber, a nosotros y a nuestros oyentes, cómo podemos denunciarlas, cómo podemos detectarlas, y bueno, y aparte de eso, cómo se trabaja desde Inteco en este sentido, en la prevención de la estafa de ofertas laborales fraudulentas. Muy bien, pues detectarlas, os invito a todos los que nos estén escuchando, a que visiten la página osi.es, www.osi.es, que pongan falsa oferta de trabajo, ponga simplemente empleo en el buscador, y encontrarán un montón de entradas en nuestro blog, en el cual se encuentran esas recomendaciones de, por ejemplo, como bien comentabas, Dionisio y Óscar, de cómo detectarlo. Trabaja desde casa haciendo tareas manuales, oferta de trabajo, llama, infórmate, rellena encuestas y gana mucho dinero, trabajo fácil, trabajo en el extranjero. Hay bastantes modelos en el que os ayudamos a detectarlo. Por otro lado, el hecho de denunciarlo es bastante sencillo. Podemos tramitar una predenuncia a través de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía o a través del Grupo de Delitos Temáticos de la Guardia Civil por Internet, y luego personarnos en cualquier comisaría o dependencia de la Policía o Guardia Civil con, por ejemplo, el correo electrónico o con las evidencias que hayamos recopilado de ese intento de estafa o de esa estafa que ya se ha producido, y ellos son los que con estas evidencias van a empezar a perseguir el ciberdelito. El problema es que a veces estos son microestafas, microfraudes, que por debajo de 400 euros no tienen dolo, no es muy difícil perseguirlas, y que ante eso un fiscal o un juez, pues si no tiene la sensibilidad adecuada, pues es difícil perseguirlo. Y finalmente, las recomendaciones que nosotros os damos, lo podéis encontrar también en osi.es, en esta página de Inteco, principalmente es utilizar el sentido común, saber detectar mediante estas pistas que os damos estos intentos de estafa, también el no pinchar en ningún enlace que venga en los correos, el no reenviar estos correos a amigos o a personas que estén en la misma situación que estamos nosotros y que nos vemos abocados, y también el no ejecutar ningún tipo de archivo en nuestro ordenador si no tenemos en nuestro ordenador un antivirus bien actualizado. Y el no reenviar estos correos significa también no ampliar la red de influencia que tienen estos ciberdelincuentes. La última recomendación que os damos es que estéis siempre informados, y para eso pues los servicios que tenemos en Inteco son precisamente de esos, de alertas y avisos frente a este tipo de estafas. La semana pasada dimos un nuevo aviso sobre una nueva oleada de correos que intentaban captar posibles ganchos en la red de ofertas de trabajo falsas. Nos has hablado antes, Marcos, de el negocio piramidal, que parece que está promocionándose mucho actualmente, y yo no sé si tenemos que desconfiar de ello. Primero, ¿qué es un negocio piramidal? Y luego, si tenemos que desconfiar como si fuera una estafa.
Sí, se ha trasladado del mundo físico al mundo online. Si en el mundo físico participar en una red piramidal era empezar desde abajo, pues por ejemplo invirtiendo parte de tu dinero, de tus fondos para obtener un producto que luego tenías que vender, y cuanto más vendías más subías en esa pirámide para convertirte pues en un coordinador, en un jefe, etcétera, etcétera, y tener acceso a los beneficios de tu propia red. Esto mismo se ha trasladado al mundo online, mucho más sencillo, mucho más amplio, en la captación de los de la red de estafados, digamos, dentro de la propia estafa, pero sigue siendo el mismo modelo. Al principio te piden una inversión, te piden una serie de dinero o de gastos que tienes que ir tú acometiendo para incluirte dentro de ese negocio y para ser uno más dentro de la red y acceder a los privilegios y beneficios, pero finalmente nos vamos dando cuenta de que no solo no tenemos beneficios, sino que hacemos más que perder dinero y además meter dentro de la propia red pues a nuestros amigos y conocidos. Si antes lo hacíamos de forma física, era mucho más, es mucho más fácil y más amplio cuando tenemos en nuestra libreta de direcciones no sé cuántos contactos, o en nuestra libreta de contactos en el móvil tenemos muchas más personas que las que realmente conocemos en el mundo físico. Por lo tanto, tenemos que también desconfiar de ese intento de estafa y sigue la misma pauta de pedirnos algo de adelanto para participar en un negocio o en un empleo. Y Marcos, aunque ya estamos en un mundo global y mucho más a través de la red de redes, ¿podríamos preguntar si España es un país ciberseguro? España, digamos que se ha puesto al día. El año pasado, concretamente en diciembre, se publicó la estrategia de seguridad, de ciberseguridad nacional, en el cual todos los agentes competentes, entre ellos el Ministerio de Industria e Inteco, el Ministerio Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de la Presidencia, el Departamento de Seguridad Nacional, también de nuestro de Presidencia de Gobierno, se creó el Comité Especializado de Ciberseguridad, que ya está discutiendo dentro de esa estrategia cuáles son las acciones a desarrollar. Se vienen desarrollando desde, por ejemplo, la creación desde Inteco desde el 2006 con servicios de alerta, como este que os comentamos de la Oficina de Seguridad Internauta, OSI.es, servicios gratuitos de apoyo y de ayuda al ciudadano, de modo que el ciudadano sepa en todo momento o pueda tener acceso a información de cómo identificar esos intentos de estafa, como otras muchas amenazas que podemos encontrarnos en la red y cómo sentirnos un poquito más seguro. La ciberseguridad en España va mejorando mes a mes, año a año, de modo que ya hay un alto porcentaje de la población, de los hogares en Internet, que tienen alguna medida de seguridad instalada en casa, que van desconfiando, que reciben estas ofertas o otros intentos de fraude en casa y son capaces de reconocerlas. Ya empezamos a tener una cultura de ciberseguridad y el gobierno ha hecho un esfuerzo en dotar, por ejemplo, pues como decía, el Ministerio de Industria, nosotros somos 90 personas trabajando solo en ciberseguridad, nos dedicamos a gestionar incidentes y resolvemos pues más de 30.000 incidentes de seguridad al año, entre ellos estos que tienen que ver con fraude, y digamos que paso a paso somos cada vez más seguros. Nos hemos puesto al mismo nivel que Reino Unido, que Francia, que Alemania, a nivel europeo, y fuera de Europa estamos hablando ya del mismo nivel que podía tener Japón, aunque el gran gigante, como siempre, sigue siendo Estados Unidos con su Homeland Security, pero seguimos trabajando en ello. Los esfuerzos que se están haciendo son de coordinación, somos cada vez un poquito más ciberseguros, pero hay que seguir luchando porque el 100% de la seguridad, o de la ciberseguridad en este caso, no existe. Pues gracias por esa labor, Marcos. Bueno, para eso nos pagan y es un servicio público, y cuanta más gente conozca, y gracias a vosotros por darnos a conocer, cuanta más gente lo conozca y lo use, mejor, porque estaremos cumpliendo mejor nuestro cometido de servicio público en Internet. Te quería preguntar por los españoles, si con la aparición de los smartphones a lo mejor nos hemos relajado un poco, y cómo nos enfrentamos cada uno de nosotros un poco a las nuevas tecnologías. Muy bien, bueno, pues con los smartphones somos un país atípico en el sentido de que el despliegue de teléfonos inteligentes en España ha sido brutal. Ya más del 45% de la gente utiliza o visita o accede a Internet y a los servicios de Internet desde el móvil, lo cual es una ventaja porque nos da una movilidad y una capacidad increíble de acceder a todas esas ventajas que tiene Internet, pero también estamos llevando un pequeño ordenador en nuestra mano que es capaz de hacer prácticamente lo mismo que con un portátil o con una tableta en el trabajo o en casa. Entonces debemos seguir los mismos criterios de ciberseguridad, digamos. Debemos tener ese smartphone bien protegido, en el sentido de que se puede actualizar, tiene un sistema operativo, sea Android, sea iOS, sea Windows Phone, se puede actualizar, debemos actualizarlo. También ya hay herramientas de seguridad en esos smartphones que podemos incorporar, antivirus entre otros. Concretamente Inteco publicó en mayo, con el Día Internet,
Internet Kona Mobile, que es una aplicación gratuita para el entorno Android, en el cual nos permite saber cuál es el estado de seguridad de ese móvil. Y finalmente lo que tenemos que también es usar el sentido común. Por ejemplo, cuando estemos en una wifi pública, pues oiga, no haga ustedes transacciones electrónicas, bancarias, económicas, desde esa wifi pública, que no sabe usted si está o no está bien protegida. Y cuando se instale una aplicación, no le dé usted a esa aplicación permisos de acceder, por ejemplo, a su geoposicionamiento o a su agenda de contactos o a su conjunto de imágenes o vídeos que tenga, porque seguramente esa aplicación no necesita acceder. Con un poquito de sentido común y siguiendo estas pautas, es posible que desde ese smartphone estemos suficientemente seguros como para manejarnos bien en Internet. Pues apuntada sin duda esas recomendaciones para no ser víctimas de ofertas de empleo fraudulentas que nos llueven, por cierto. Recomendaciones que nos ha facilitado un experto en ciberseguridad, un auténtico guardián de nuestra seguridad virtual y, por tanto, después también de nuestra seguridad real y económica. Marcos Gómez, subdirector de INTECO, del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, gracias.